Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con noticias nuevas. Evo Morales pide que Añez se quede por estrategia electoral y para evitar división del MAS. El expresidente Evo Morales reveló que en 2020 pidió al MAS que Jeanine Añez se mantenga en el poder porque si ella caía y entraba a Eva Copa, el Partido Azul iba a perder las elecciones, debido a que ella no podría resolver la crisis sanitaria y económica. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. También ratificó que los salteños se pelearían por cargos y que eso iba a desgastar al MAS. En una larga entrevista con Radio Coca, Morales aseveró que estuvo de acuerdo con postergar las elecciones para octubre de 2020, porque esto iba a provocar que el gobierno de Añez se hunda con la pandemia. Sin embargo, en agosto muchos sectores se levantaron contra la postergación y pedían nueva convocatoria coincidiendo con la estrategia de la derecha. Tuve contactos telefónicos y dije que con bloqueos de caminos no estamos desgastando en las ciudades. Dijo que en el video difundido él repasó tres propuestas: sacar a Añez y que asuma un militar, Eva Copa o la presidencia del judicial. Si fuera Eva Copa, la compañera Eva Copa va a resolver el problema de la pandemia en corto tiempo, va a resolver el problema económico, porque ya hay problema económico y ahí vienen las elecciones con Lucho presidente. Y como el MAS no ha resuelto la pandemia y la economía, vamos a perder las elecciones, dijo. Además, tenemos que ser sinceros. Algunos movimientos sociales del pueblo alteño van a estar peleándose por cargos. Eso nos desgasta y vamos a perder las elecciones. Así fue como señaló. Dijo en una postergación implicaba elecciones en 6 meses o un año. Ahí digo que hay que cuidar a Añez para garantizar elecciones, así aseveró. Explicó que algunos compañeros buscaban otra convocatoria como Felipe Quispe con el objetivo de ser candidatos, lo que habría producido una división en el MAS. Si un compañero como Felipe Quispe decía una nueva convocatoria, quería ser candidato a la presidencia, fraccionar al MAS. Algunos compañeros que no estaban con Lucho se hubieran ido con su propia candidatura y el MAS se fracciona en 3 o 4. Cuesta mantener unido al MAS. Aseveró que se contactó con gente del Tribunal Electoral y el Constitucional para garantizar que no se elimine la personería del MAS. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, recuerden dejar un comentario y un me gusta. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Opinión pública que el día de hoy se ha llevado una audiencia de medida cautelar con referencia al caso gases lacrimógenos, en el cual la autoridad jurisdiccional, previa revisión de los elementos de los actuados procesales, se ha dispuesto a emitir una resolución de declaratoria de rebeldía en contra del señor Arturo Carlos Murillo Prigit y así en contra del coimputado Luis Fernando López Julio. En ese sentido, los efectos justamente que establece la norma procesal penal es que esta autoridad jurisdiccional ha emitido no solamente la declaratoria de rebeldía, sino también las anotaciones preventivas en contra de los bienes de estos coimputados, la emisión del mandamiento de aprehensión y los efectos justamente que conlleva esta declaratoria de rebeldía, ¿no? ¿Qué significa, doctor, esta declaratoria de rebeldía? Bueno, en definitiva, ya la norma procesal penal ha establecido de que cuando un sujeto procesal, previa a su legal notificación, no asiste al llamado de la autoridad jurisdiccional, entonces la autoridad la que hace es aplicar la rebeldía, es decir, el efecto justamente de su rebeldía es que la investigación se va a llevar a cabo en ausencia de este sindicado, con los efectos justamente de una aprehensión a los efectos de que sea conducido ante esta autoridad jurisdiccional. Eso no impide de que el Ministerio Público lleve justamente a la investigación a los efectos de esclarecer la verdad histórica de los hechos. Doctor, solo una precisión. ¿Se va a esperar tal vez el fallo del TCP para aclarar este tema de que se puede investigar a las personas que están declaradas en rebeldía? Porque anteriormente habían emitido un comunicado, ¿no?, donde indicaban que no se podía seguir el proceso contra las personas que estaban declaradas en rebeldía. Bueno, en realidad hay que tener un conocimiento procesal en realidad
El fallo justamente radica en juicios declarados rebeldes con la ley 004. Acá lo que se está haciendo es una etapa netamente investigativa. Estamos en una etapa preparatoria donde el Ministerio Público está acumulando mayores elementos de convicción. Eso no impide de que el sujeto procesal declarado rebelde pueda comparecer ante la autoridad jurisdiccional y poder proseguir y continuar con los actos investigativos. O sea, es otra cosa justamente el criterio que usted está manejando. Doctor, ¿no se ha presentado ni ninguno de sus abogados, nadie para que le haga representación de esas dos personas? Bueno, en realidad en la audiencia justamente se ha alegado, hay un abogado que justamente ha asumido la defensa de uno de los coimputados, exactamente el señor Luis Fernando López Julio, quien ha manifestado de que su cliente estaría en la clandestinidad, criterio que ha sido valorado por la autoridad, pero las diligencias han sido corridas conforme establece la ley 1970, es decir, se han cumplido la finalidad y ellos tenían la obligación de comparecer ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? Doctor, ¿qué es ahora lo que corresponde? ¿Qué actos investigativos nos faltaría realizarse para ya ir a un juicio y, bueno, acusar a estas personas de manera formal? En la comisión de fiscales que justamente ha conformado este acto investigativo, existe 2, 3 actos investigativos referente a pericias investigativas sobre el proceso de contratación. Estamos en la emisión de diferentes citaciones a testigos, partícipes, otros indicados que habían sido ampliados durante la investigación. En ese sentido, es necesario recalcar que estamos en plena etapa de investigación, ya con la notificación, con la imputación a los sindicados, tenemos 6 meses de investigación de etapa preparatoria. Eso implica que estamos dentro de los alcances que la norma procesal nos exige, ¿no? Doctor, el ministro Limas prácticamente se ha comprometido a que este año podría haber una sentencia dentro de este caso. ¿La fiscalía cree que esto se podría dar, estos casos? ¿Podría haber sentencias en esta cuestión, doctor? Tomando los parámetros justamente establecidos y los plazos necesarios, el Ministerio Público va a activar todos los mecanismos necesarios, acortar los plazos para poder llegar a una verdad histórica de los hechos, tener el requerimiento conclusivo, la participación de cada uno de los sindicados, y eso es lo que establece el artículo 225 constitucional. Muchas gracias. En el caso de bienes de los 2 imputados, ¿ustedes han retenido los bienes? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que procede la anotación preventiva? Bueno, en realidad la autoridad jurisdiccional emite una resolución judicial y esa resolución judicial establece las características de las anotaciones preventivas de los imputados. Entiendo yo que se va a emitir oficios correspondientes a diferentes instituciones a los efectos no solamente de hacer congelamiento de cuentas, sino también de la anotación preventiva de bienes que estarían registrados en contra de estos coimputados, ¿no? Muchas gracias. En el caso del señor Núñez y Eva Pinker, ¿qué pasa? ¿Van a correr la misma suerte también? ¿Existen órdenes de aprehensión para que declaren, doctor? Estamos en plena etapa de investigación, vamos a emitir las citaciones correspondientes y la Comisión de Fiscales va a valorar todos esos elementos. Muchas gracias, estimados. A la conferencia de prensa realizada por el fiscal Junior Flores de la Fiscalía de La Paz, quien ha informado que ya se ha procedido a la opinión pública que el día de hoy se ha llevado una audiencia de medida cautelar con referencia al caso gases lacrimógenos, en el cual la autoridad jurisdiccional, previa revisión de los elementos de los actuados procesales, se ha dispuesto a emitir una resolución de declaratoria de rebeldía en contra del señor Arturo Carlos Murillo Prigit y así en contra del coimputado Luis Fernando López Julio. En ese sentido, los efectos justamente que establece la norma procesal penal es que esta autoridad jurisdiccional ha emitido no solamente la declaratoria de rebeldía, sino también las anotaciones preventivas en contra de los bienes de estos coimputados, la emisión del mandamiento de aprehensión y los efectos justamente que conlleva esta declaratoria de rebeldía, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.